Ahora quiero que busques rocas que te quepan en la mano. ¿Por qué? Aloy, haz lo que te digo y busca las rocas. Te enseñaré a usarlas. Bien, eso es. Esas servirán. Sígueme. Es hora de lanzar rocas. Pero las rocas no las dañan, ¿verdad? No, pero pueden distraerlas, atraerlas a una trampa. Por ejemplo, ese vigía. O lo eliminamos o alertará al rebaño y saldrán corriendo antes de tenerlos a nuestro alcance. ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas hablan entre sí, Aloy, a menos que las silenciemos primero. Quédate aquí en el risco. A mi señal, lanza rocas y atrae al vigía hacia mí. Espera a mi señal. Ve, niña, es seguro. Recolecta las piezas de la presa y te enseñaré a hacer flechas. Bien. Ahora busca tallos de madera del risco de esas plantas. Usa los tallos para las astas y las esquirlas de metal para las puntas. Bien, nunca te quedarás sin flechas si sabes fabricar lo que necesitas. Vamos a usar esas flechas. Sígueme. Agáchate entre la hierba y no hagas ruido. Es hora de matar a tu primera presa, Aloy. Un galopador, una de las máquinas más débiles.
Pero hasta la más débil puede matar a una cazadora. Si es descuidada, debes estudiar a tu presa. Su coraza es dura, pero hay puntos donde es vulnerable, como el ojo. ¿Se te ocurre alguno más? ¿Es un punto débil? Sí. ¿Cómo lo supiste? El dispositivo me lo enseñó. ¿Ese juguete? Basta de tonterías. Ahora acaba con ese galopador. Apunta al ojo o al depósito. Y si ataca, prepárate para moverte. Aloy, apunta y mata a tu presa. Aloy, apunta y mata a tu presa. ¡Dale! ¡Sigue! ¡Otra vez! Hiciste un buen trabajo, pero tienes mucho que aprender. Mañana entrenaremos más. ¿Qué fue eso? Ese chico, el de la senda de los valientes. Aloy, sígueme, rápido. No puedo hacer nada. Es cuestión de tiempo para que las máquinas encuentren al chico y lo maten a patadas. Pero si disparo, provocaré una estampida y morirá aplastado. Pero ve las rutas que sigue. Hasta ya de cuentos. ¿De verdad? ¿Puedo escabullirme entre ellos? No podrás. ¡Aloy!
Debo moverme despacio y sin hacer ruido para que no me vea. Debo ir con cuidado. Tengo que ver sus ropas. Sígueme. ¿Cómo haces para evitarlos? ¿Cómo lo haces? Esto no es un juguete. Espera, que la madre la bendiga a ambos. Me... ¡Oye! Salvó la vida. Solo quería... ¡Muchacho! ¡Sella tus labios! Son marginados. Y ella... ¡no tiene madre! ¡Vamos! ¡A corazón de madre! ¿Y tú? Ese chico no debió hablarnos. Es contra la ley de la tribu. Volvamos a casa. Sígueme. Conozco el camino. Sella tus labios, muchachos. Sella tus labios. Sella tus labios, muchachos. Sella tus labios, muchachos.
madre. ¡Ey! Niños, aléjense de ahí. Sigan recogiendo vallas. Ah, está sangrando. Déjame ver eso. Oye, quédate quieta. Ya casi está. ¿Por qué? Soy una marginada. Aloy, este no es el momento. ¿Quién era mi madre? Aloy, ya te lo dije. No nos corresponde saberlo. Eras una recién nacida cuando las matriarcas te trajeron a mí. ¿Las matriarcas lo saben? No es tan sencillo. ¿Pero lo saben? Aloy, somos marginados. ¿Cómo puede hacer que me lo digan? ¿Las matriarcas? Quizá haya una forma. Pues cuéntamela. Será peligrosa. ¿Cómo? Deberás entrenar durante años. No me importa. ¿Cómo lo hago? Dímelo. La prueba. El rito de paso de la tribu se celebra cada año. Si la superas, te conviertes en valiente. Pero el ganador recibe un don de las matriarcas. ¿Un don? Sí. Lo que el ganador quiera. Entonces lo haré. No importa lo que cueste. Ganaré la prueba. Ya veo. Empecemos ya entonces. El entrenamiento será muy duro. Y tomará años. ¿Empezamos? Sí, sígueme.
está. 2 días antes de la prueba y se larga sin mí. Él no haría eso. Dijo que iríamos de casa esta mañana. ¿Por qué no ha venido? ¿Dónde se metió? ¿Qué hace allá arriba? Solo está ahí parado. ¿Pero qué le pasa? ¿Querías estar solo? No. Tenemos que hablar. He estado pensando en tu entrenamiento, Aloy. Has aprendido a cazar y a sobrevivir. Pero temo que hay algo que no te he enseñado. ¿Lo aprenderás ahora? Claro. Siempre aprendo lo que quieras enseñarme. Últimamente ha habido problemas. Es una oportunidad para aprender esta lección, pero será peligrosa. Debes venir preparada, o morirás. Desciende al abrazo y caza hasta que hayas reunido piezas para las flechas ígneas. ¿Flechas ígneas? ¿De qué clase de problemas hablamos? Cuando lo tengas todo, reúnete conmigo en las puertas más allá de la aldea de Corazón de Madre. ¿La puerta norte? ¿Al borde del abrazo? Sí, ahora debes irte. ¿Algo más que te preocupe? No, estoy bien. Reuniré las piezas, pero también le haré una visita a Karst. Aloy, ese hombre incumple la ley cada vez que te habla. Y me alegro de que lo haga. Quiero comprar una aturdidora y nadie más comercia con marginados. Pues abastécete de munición. Esa arma te servirá esta noche. ¿Eso no suena bien? Ok, te veo en la puerta norte. ¿Qué estás esperando? Tienes piezas que reunir.
¿Quieres que haga algo más mientras estoy en el abrazo? Ah, puede que Grata la Rara ya no tenga comida. ¿Podrías cazar una semana de carne para ella, si tienes tiempo? No me importaría si diera las gracias alguna vez. Ah, Grata cumple la ley. Su silencio hacia nosotros es honorable, no un insulto. Si tú lo dices. ¿Te preocupa lo que pasará tras la prueba? Lo que pasará está claro. Te aceptarán como una de la tribu y yo seguiré siendo un marginado, un rechazado. Rost, aunque la tribu me acepte, yo no... Hay mucho que hacer, Aloy. Hablaremos de eso luego. Ok. Algo le preocupa. Debes irte ya. Algo le preocupa de verdad. Si cree que voy a abandonarlo, se equivoca. El abrazo. No he ido más allá del valle en toda mi vida. Eso cambiará después de la prueba. 2 días. En 2 días tendré respuestas. 2 días y sabré quién era y por qué soy una marginada desde que nací. Como si pudiera haber una excusa para eso. Bueno, a reunir las piezas para las flechas ígneas. Debería buscar un rebaño.